Se va a realizar la Feria de Navidad en la Plaza Independencia, como todos los años, y está Gisela Pérez con nosotros. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cuándo? Va a ser el sábado, domingo y lunes. 21, 22 y 23. Extendimos al lunes también. Extendimos al lunes, así la gente puede ir a comprar el regalito para Papá Noel de la feria. ¿Qué va a haber? A ver, ya es tradicional y la verdad que siempre hacen cosas muy lindas, pero un panorama de lo que la gente puede encontrar ahí. Y tenés gente que hace cosas en cuero, cuchillería, cerámica, la verdad que bastante variado, bisutería, bien, juguetes de madera, por ahí si querés regalar algo más tradicional para el arbolito. Que vendría muy bien por ahí volver a los orígenes. Estamos hablando de los artesanos que habitualmente encontramos allí en la Plaza Independencia, que arman una feria muy especial para la Navidad. Sí, más o menos 40 puestos le calculamos. No son tantos como los que ponemos en el encuentro por las fiestas. Claro. Los artesanos no viajan normalmente. Obviamente, pero pasan. Sí, los locales. Sí, locales y de cerca. Ahora Barría, Azul, lado. Juárez, pero mira, más cerquita. Sí, sí, sí. ¿Precios? ¿Cómo estamos en los precios? Viste que estamos medio complicados últimamente para comprar, sí, regalos. ¿Cómo viene la mano? Y los precios, la verdad que están accesibles. Vos imaginate que le estás comprando al productor. No tenés intermediarios. Sin intermediarios. Entonces directamente le compras al que los hace. No tenés ningún tipo de adicionales, claro, en el precio. Solamente pagás el trabajo del artesano. ¿Qué experiencias de años anteriores? En realidad la navideña es la primera vez que se hace. Ah, la primera. Pensé que... Siempre armábamos ferias sábado y domingo. Normal. Sí. Pero es la primera vez que se extiende un día más, a ver. Y hay algunos... Ah, bueno, está bien, pero la hacían ya previo a la Navidad. Claro, sí. Pero siempre el fin de semana como estamos habitualmente. Claro, y ahora suman el día lunes. El día lunes. ¿Trabajan? Me imagino que sí, pero ¿habrá productos particulares para la Navidad que hacen los artesanos, más allá por ahí de lo que podemos encontrar todos los años? Sí, obviamente también vas a encontrar Papá Noel, adornos, centros de mesa, adornos navideños, digamos, también. Sí, es verdad. Me acuerdo de haber visto, no sé si en la época o fuera de la época, pero algunos adornos muy lindos, sí, y con ese toque que le da el artesano. Aparte estás regalando algo original, no va a haber otro igual, eso también está bueno para sumarle. Qué buen dato ese, ¿eh? Regalas algo único. Tal cual, es verdad, eso es cierto. Podés pasar, ver los artesanos trabajando, porque va a haber gente trabajando. También vamos a tener payasos. Ah, muy bien. Para los más chiquitos. Va a haber un castillo inflable, que es una incorporación nueva de la feria. Bien. Que ese está todos los fines de semana. Bien. Tenemos un castillo inflable ahí para que los chicos... Mientras papá y mamá, la tía o la abuela, lindo paseo para ir abuelas, tías... ¿Eh? Dejás a los niños en el castillo. Exactamente. Y te vas a no feria. Se olviden de irlo a buscar después, por favor, porque hay que andar preguntando. No se los olviden, porque están tan bien los chicos ahí que... No, pásenlos a buscar cuando se vayan con los regalitos. Recordamos entonces, Gisela, los días y los horarios también. 21, 22 y 23, de 10 de la mañana a 10 de la noche más o menos. Bien, 12 horitas ahí para comprar los regalos. Sí. Buenísimo, gracias Gisela. Gracias a vos. Gisela Pérez, referente de la Feria de Artesanos, se viene la Feria de Navidad, este fin de semana, pero se suma también el día lunes.